hay que continuar. Yo pienso que no hay que darles el gusto a ellos de que nos vean de fallecer. Al contrario, hay que demostrarles que no pudieron cumplir con lo que ellos pensaban. Desafortunadamente se fueron compañeros, pero hay que luchar y al contrario, mejorar para demostrarle a ellos que nosotros sí podemos. Han sido duros por lo que se siente la ausencia en la vida con la que uno venía dándole. Ya no es lo mismo sin los compañeros, no es lo mismo uno el compartir, el trabajar, estar uno encerrado en una clínica, estar uno encerrado luego allá en la casa después de que le den de alta a uno. Y son muchos cambios que lo afectan a uno como persona. Se siente un gran vacío. Siento uno como cuando se va uno por muchos años y regresa y encuentra todo como ya no está en el mismo lugar. Patria.